queridos miembros del canal. Hoy estamos nuevamente en Los Sims 3 Bebés de la A a la Z. Ahorita está, ¿cómo te llamas? Clara London está trabajando en su trabajo de que le conseguimos la vez pasada en el lugar de masajista, porque no podemos estar literalmente con haciendo nada más que esperando vivir la vida loca. Y pues aquí está nuestra niñera con el montón de periódicos sucios. ¡Qué vergüenza! Vamos a darle play para que entre la niñera y cuide a nuestras criaturas. A ver qué tal. A ver, va a andar un poquito raro el juego porque estoy renderizando un video. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Quién llora? ¿Por qué lloras, Brenda? No llores. ¿Quién llora? ¿Brenda llora o llora Claudia? ¿Quién llora? Ah, Claudia. Claudia era la que lloraba. Ay, estoy ansiosa por saber cómo van a crecer esas niñas. Pero bueno, no puedo modificar mucho las edades porque sí tendría que jugar, creo que en normal. Pero no las puedo modificar mucho porque tengo otras series y pues eso les afecta. ¿Por qué no es vestida de gatita? Brenda. Le hubiéramos puesto Brenda. Brenda, creo que sería Brenda. Le hubiéramos puesto Brenda a nuestra hija en lugar de Brenda. ¿Qué tienes, Brenda? ¿Te sientes sola? Todo va a estar bien. ¿Y tú qué tal, Alana? Tú tranquis, banquis, todo va a estar bien. Tú la más feliz. Muchacha, ¿quién es su papá? Todo esto ya se me ha olvidado. ¡Oh! Ari Wong ya se hizo viejito. ¡No! ¡No! No pueden ser. ¿Quién eres tú? Ciro. Tal vez con Ciro Perry tengamos otro hijo. Pero ahorita hay que recuperarse un poco económicamente porque estamos realmente en la miseria. Y de paso, necesito también un poco más de espacio para estas criaturas. Ay, ¿quieres comprar una lavadora? ¿Estás en serio? Ay, ¿te sientes sucia? ¿Te sientes sucia? Lo bueno es que vivimos y trabajamos cerca. Ahorita estoy esperando yo aquí viendo a las niñas. Este va a ser mi entretenimiento, ver a las niñas así, allí, a ver qué tal. Ok, tienes tres hijas. Cada hija es de diferente padre porque eres una descarada. Imagínense cuando veamos todo esto, todo de quién es tanta hija. Tanta criatura. Nos van a venir a traerlos de servicios. Conocerse. Ok. Lo vamos a conocer. Nos va a conocer apestosas. Pero no hay ningún problema. ¿O sí? ¿Tienes problema? Stain. Quédate. A ver. ¿Invitar? Deja de tocar un rato. No. Ay, mira. Conócelo. ¿Lo conoces? Lo conocemos. Ay, ¿por qué está tan fuerte el juego? Ahí va un niño así. Quiero que sea mi hijo. Hola. Johan Wraith. Tal vez con él es que nos vamos a conocer. ¡Es un papucho! ¿Quién es esta? Dominica Pestaña. Paparazzi Pestaña. A ver, enséñate. Muéstrate. ¡Ay, estás bien papuchis! ¡Un médico! Hola. Y tú eres Gunnar. Gunnar ya tiene problemas con sus tres hijos. Clara ha terminado el día de hoy, ganó 79 simoleones. Ok, ¿por qué me viene a traer un auto si ahí nomás vivo? Oh, ¿tienes sueño? Ve a presentarte. Preséntate amistosamente. ¿Y dónde estaba el otro chico? ¿Se fue? Ay, más que solo me ilusionó y ya. ¿Qué pasó? Por interrupción, mucho gusto, ¿qué tal estás? Ay, ¿no salieron cosas? ¿No salieron chururu, chuchuchu? Amistoso. Vamos a hablar de familia. Ven acá. Ay, tú estabas coqueta, hablar de familia. Amistoso, charlar. ¡Ay! No, ¿por qué? ¿Qué les pasa a esta gente? Bueno, pues no quieras hablar. ¿Y ese es mi carro? Sí, ir a casa. What? A ver si me lleva a la casa, a ver. ¡Oh! ¡Ay, no me importa lo que opinan los demás! Bueno, no vamos a casa. Jacob, ¿qué tal? ¿Quién es tu esposa? ¿Es ella? No, y es Felicia. A ver, romántico, abrazo. Este es tu hijo, ¿verdad? ¡Ay, cielos! Va a presenciar una traición, a ser cumplidos de personalidad. ¡Ay, no, niño! ¡Váyase de aquí! ¡Ay, sin ruta encontrados! Ah, bueno, pues está en su casa, está sana y salva. Y tú trata de coquetear con los dos. Ya tienes esto en tu agenda.
¿Qué víctimas tenemos? Stain es uno, él va a ser otro, Jacob, que no me importa que esté casado. Bueno, a este punto ya no importa. Ciro, no sé dónde está. Ok, es amistoso. Ahí está hablando con su hijo. Ok. ¡Ay! ¡No, no, no! Ok, conocerse. ¿Con quién? Conócese. ¡Ah, con él! ¡Al fin! ¡Dijon! Pero si ya nos conocemos. Ese es su peinado. Se miraba mejor con el traje de policía. Cuéntale un chiste, ¿eh? Ahora que lo conoces. Charla con él. Y nos vamos a la casa porque te estás muriendo, muchacha. Te mueres, te me mueres. ¡Uy! ¿Le gustaste? ¿Te gustó? ¡Ah! ¡Nos gustamos! Ganar la lotería. ¿Cómo puedo hacer para ganar la lotería todo esto? Muchos senderos conducen a la... ¿será que aquí? No, es en el supermercado, ¿verdad? Supermercado es acá. Tienda de comestibles, comprar billete de lotería. Bueno, lo vamos a comprar porque lo necesito. ¿No te vayas a casa todavía? Déjale a la niñera ese trabajo pesado de tus hijas. Ay, ¿quién se despertó? ¿Quién llora? Ve, acuéstala. Ah, bueno, ya te van a acostar. Sí, es que yo prefiero pagarle a la muchacha esa. Ok. Amistoso, charlar, amistoso, hablar de la familia. Amistoso, pregúntale si tiene pareja, preguntar por carrera. Vamos a preguntarle también, hacer gororitos, preguntarle el signo, porque quiere saber qué signo tiene, aunque ya no sé. Ok, si quieres saber, Panero. ¿Te llamas Panero? ¿Eres de la familia Panero? No, felicítalo por el... Sí, es Panero, como los Paneros de los Sims 2. Los que tienen secuestrado al hijo de la parca. Creo que ellos son. Ok. Conózcanse ya, hombre. Si ya se quieren, ya se gustan. Ya quieren hacer niqui niqui. Hoy tú tienes hambre y tienes sueño. Deja de jugar, hija. ¿Y tú qué haces? Tú te sientes sola, tú tienes el pañal sucio y esta criatura... Oh. Bjorn tiene una carrera de licenciatura. Ok, ¿quién me llama? ¿Aló? ¿Aló, qué quieres? No, no gracias, ya no, ya obtuve lo que quise de ti. Ok, le felicitas la licenciatura, está bien, me parece. Ok. A ver, ¿puedes hacer cumplidos? ¿Dámale cumplidos? ¿Qué dicen de mí? Preguntar por soltería es valiente, ok. No me importa lo que opinen los demás. Clara es amistoso, es Libra. Me ha encantado conocerte, deberíamos de tener una cita alguna vez. Ok, ¿qué dicen de mí? Oh, alguien se ha dado cuenta de que Clara London no está siendo precisamente fiel a su pareja. ¿Cuál pareja? No tenemos pareja. A ver, vamos a irnos a bañar. Vamos a irnos a bañar. Ven acá, ven a ducharte. Vamos a sacar a una de estas criaturas aquí a la sala. ¿A todo eso dónde duerme Clara? No había caído en cuenta que... Ah, bueno, va a echarse siestas aquí, supongo. ¿Cómo vamos a hacer niqui niqui? Tal vez en la ducha, porque no hay forma de hacer niqui niqui. No encuentro forma. Ay, santo cielo, cálmate. Vamos a irnos a bañar. ¡Ay, no! ¡Mi niñera se bugueó! ¡Mi hija se bugueó! ¡Ay, ¿dónde estás? ¡No! ¡Mi hija se bugueó! Recoger a Brenda. ¿Qué tiene Brenda? Brenda apesta. No, esa es la otra niña. Tú apestas. Bueno, las dos niñas apestan. ¡No! ¿Qué hice mi cama? Dios mío. Pobre mujer. Ven acá, vamos a... cambiar el pañal sucio y meter en la cuna a Brenda y metes en la cuna a Lana. ¡Ay, no! ¡Cállate, niña! ¡Cállate! Nos echamos una siesta. ¡Apúrate! ¡Deja de bañarte tanto! ¡No es para tanto! Bueno, es que está bien sucia. ¡Ah! Y no tenemos dinero. Listo. Cambiadísima. ¡Ay! Se nos durmió la criatura en el piso. ¡Ay, yo sé! ¡Espérate!
vamos a cambiarte el pañal sucio y te vamos a acostar. Ya, tranquila, tranquis, todo va a estar bien. Ok. ¡Ay, santo cielo! ¡No! ¡Cambia el pañal sucio! Y tiene hambre. ¿Y tú también tienes hambre? Ok. ¡Ay, no! Se me va a desmayar esta sim. A ver, vamos a darle el biberón después de cambiarla. Vamos a darle el biberón y nos vamos a ir a dormir. No. ¡Ay, cómo hacemos esto! Se me va a desmayar definitivamente. Se me desmaya. Ay, tienes ganas de comer. ¿Y pudiste comerte algo diferente? Pudiste, pero no quisiste. ¿Quieres hacerle una fiesta a tu hija? Lo dudo mucho. Ay, acento ese panquecitos. No, se desmayó. Se desmayan. Ay, no, no. Se va a hacer un incendio en esta casa. No. Ay, no. Pobrecita, pobre criatura del Averno. A ver... Pero usted quería. ¡No! ¡Mi casa! ¡Ay, no! Ya sabía yo. Ya sabía yo que se iba a incendiar. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Saca a las niñas! ¡Dejar a Brenda aquí! ¡Saca a las niñas! ¡Saca a las niñas! ¡Saca a las niñas! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Dejar a Brenda aquí! ¡Reacciona! ¡Deja a la niña! ¡Suéltala! ¡No puede ser! O sea, what? Encender todas las luces. What the... No, yo no tengo dinero para esto. ¿Qué le pasa? Ay, no. Eres una tonta, Clara. Eres una tonta. ¿Cómo permite esta mujer que se nos incendie la casa? En serio. O sea, ¿querías cobrar el seguro? Poner a Brenda aquí. Sí, yo sé, yo sé. Yo sé, señor oficial. Yo lo sé. He sido una mala madre. No me tiene que recordar eso. Váyase a dormir, señora. No, no estoy inventando. Véngase a echar una siesta, echarse una... Mecerse. No, echarse una siesta, echarse una siesta. Ay, no, y esta niña llora porque se siente sola. Dame un momento, corazón. Abrazar con cariño. Dame un momento, corazón. Dale un break a tu mamá, pobrecita. Pobrecita yo, ¿no? Casi me muero. No, ese, no tenía contemplado de que se fuera a incendiar mi casa. Nunca más vamos a cocinar. Vamos a tratar de tener solo comida. Comida de esas... De esas ¿cómo sería? Comida de refri. Porque no puede ser posible. Le das de comer a tu criatura y después te comes sobras de porción de tarta. Vamos. A la acción. Hoy es el día del terror. Así decía, ¿no? Que era el día del terror hoy. Sí, en 7 horas vamos a ir a trabajar. ¿Qué quieres? Agarrar a Brenda. Ok. Ay, ya se ensució, ¿en serio? Ok. Ay, no, tú no te puedo utilizar. ¿Te comes algo? Dame un momento, hija. Cambia el pañal sucio. Tú eres Claudia, perdón, tú eres Brenda. Ok, Brenda, mira. Ya ahorita mismo. ¿Cómo que quieres hacer una fiesta de disfraces? ¿Te has vuelto loca? ¿Enloqueciste, esponja? No. Y vamos a reparar la ducha y después nos volvemos a echar una siesta. Y así vamos a estar. Acaban de empezar las rebajas, ¿no? Bueno, no me interesan ese tipo de cosas. Ok, la cambias. ¿Limpiar qué vino? ¿El correo? Ay, no, aceptar regalo de una amistad. A ver, voy a aceptar regalos porque me parece justo aceptar regalos. Sí. Te tardas mucho en atender a tus criaturas, en serio. Un sinfes ha comenzado. Me interesa en absoluto. ¿Qué pasa? Ahora tú tienes hambre. Ay, no pueden ser, no pueden ser. A ver, vamos a darle biberón. Tú tienes hambre, tú tienes soledad. Dios mío, vamos a darle el biberón. Vamos a... ¿qué? Abrazar con cariño. Ok, ay. Aceptar elixir de criaturas sobrenaturales. Ok, muchísimas gracias. Sí, lo vamos a aceptar. Le vamos a mandar un regalo. Muchísimas gracias a Camila Fred. Sí,
por ese regalo. Muchas gracias. Un regalo con cariño de parte de Berto Sin Blanca de Riverview. ¡Ay, una pelota! Pensé que me iban a regalar algo. Para salir de esta pobreza. No. A ver. Nos mandaron esto, vale 60 simoleones. No. No. Ok, recibir mensaje de Jacob. Ok, está bien, pero no. No está bien al mismo tiempo. Invitación a ver a fiesta de disfraces. Y bueno, si me da tiempo. Mira que tengo 3 criaturas bebés. Dale de comer y luego le das el biberón a la otra niña y le das un abrazo. Ya cállate. Brenda. Brenda, contrólate. Brenda, controla. Deja a esa niña ahí, no pienses tanto. Y bueno, esta criatura nos va a despertar. Ya van a ver que nos va a despertar. Listo. No, mecernos con Claudia, nada. Dormir. ¡Ay, no! Cayó un rayo. Listo. Suéltala. Déjame ir, niña. Necesito descansar. Ay. Atacar con la garra. No, dale de comer. Si vas a hacer algo, dale de comer en el suelo. Dale de comer en el suelo. Listo. Dale de comer. Ahí está. Echarse una siesta. Échate una siesta. Es que ella no puede dormir si hay niños llorando. Así que vamos a intentar no dejar llorando a los niños. Mínimo. Ay, te sientes sola. Tú no te sientes sola de nada, Brenda. Claudia. Eres una chantajista. Esa es la verdad. Ah. Ay, ok. Llegaste a nivel 3. Yay. Sabes usar las clavijas. ¿Será que ya le enseñé a hablar a esta criatura? Enseñar a hablar, ¿no? No le hemos enseñado, pero nada, nada en absoluto. ¿Qué tienes? Vamos a jugar, abrazar con cariño y después vamos a seguir durmiendo. Esa es la rutina con los niños. Esa es la rutina. Deja de llorar. ¿Y tú tienes el pañal sucio? Cambiar el pañal. No, ¿qué tiene Alana? Alana no tiene nada. Lo mucho quiere ir al baño. Pero creo que Alana puede ir al baño. ¿Alana puedes ir al baño? No, no puede ir al baño. Ok, despiértate. Dale de comer a Claudia, que está de loca. Sí, 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 sí. Es que ella se siente solita. Ok, ya estamos jugando con ella. Besitos en la panza. Dormimos. Listo. No estés llorando, ese ya es berrinche tuyo. Abrazar con cariño a Claudia. Ya la abrazamos con cariño. A ver, vamos a enseñarle. Vamos a echarnos otra siesta más para estar con pilas. Poner a Claudia en la cuna. Ponla en la cuna. Y vamos a echarnos otra siesta más. Como en el reto de la vagabunda. ¡Ay! ¡Ay, un niño vino! A ver. ¡Ay, presentación amistosa! Es que me piden dulce o truco, pero no sale. Ah, bueno, aquí está. Ofrecer truco. Ahí viene otro. ¡Ay, cuánto niño viene! Ok, listo. Ofrecer traco truco. ¿Quién eres tú? ¡Ay, 99 simoleones! ¡Uy, qué pasó! ¡Ay, lo del incendio quizás! Ofrecer truco o trato. Ofrecer truco o trato, ahí está. Es mi... No, Kaisiri Green se llama esta niña. ¿Ya vamos a la fiesta? Ok, tú estás con sueño. Tú ya te hiciste pis. A ver, le vamos a cambiar. Le vamos a cambiar el pañal. Cambiar el pañal sucio. Uy, esto está, pero qué asqueroso está esto. ¿Quieres comprar un osito? No tenemos dinero, corazón. Ay, otra vez otro niño. Ya estuvo, ya estuvo. ¿Viene ella también? Bueno, ella es mi vecina de enfrente. Ay, él le había venido, creo. O era un adolescente, no lo sé, pero... Toma tus dulces y lárgate de mi propiedad. Ok, dale dulces. Eso. Entonces, ¿de dónde sacó los dulces después de un grave incendio en casa? Y la fiesta de disfraces a la que me invitaron, ni hablar, ¿verdad? Ya me desinvitaron, ¿no? Solo me ilusionan. Y no me... ¿Dónde está? Es que me enviaron una invitación a una fiesta de disfraces. Pero resulta que ya no.
porque me mienten, porque me engañan. No lo sé. Bueno, siguen viniendo niños, pero nosotros tenemos que atender ciertas necesidades y a nuestros niños también. ¡Oh! Cállate, Claudia. Brenda, es la costumbre, perdón. Cállate. Hacemos pis, damos dulce o truco, comemos sobras de mantequilla con mermelada, que es lo... No pienso utilizar esta cocina mientras esta pobre criatura esté mal. ¿No vamos a salir de casa hoy? Parece que no. Toma tu Link Blastorm, toma tus dulces y déjame en paz. Vaya a ver quién... ¡No! Se hizo caquí. ¡No! ¡Oh! Cambiar el pañal sucio. Ya, olvídate de comer, olvídate de existir. Comer sobras de mantequilla de cacahuate. Y báñate. Y báñate. Y nos vamos a echar una... Ay. Sí, apistas, hija, apistas. Y esta otra también ya se durmió. Ay, despiértala. Despiértala después de hacer todo lo que tengas que hacer. Acuéstala. Ay, no, ya la cosa está donde no debías. ¡Ve a comer! Ay, pobre Clara, pobre yo, Dios mío. No, ya se despertó la otra monstruo. Vamos a cambiarle el pañal sucio. Vamos a jugar y vamos a darle el biberón. Ay, perdón, me equivoqué. No la vamos a abrazar con cariño porque no queremos darle el biberón. Se siente sola, tiene hambre precisamente. ¿Y tú también tienes hambre? Ok, vamos a darte el biberón. Pero tenemos que poner nuestros órdenes en claro. Eso. Ay, no, necesito una niñera 24/7 y no la puedo pagar. No, qué horror. Sí, pobrecita está así. Necesito un marido, definitivamente, o una hermana. O una hermana que le eche la mano. Tú quieres comprar demasiadas cosas. Eres una materialista. Ubícate. Ubícate. No podemos. A lo mucho podemos ir a comprar el coso de la lotería. Pero yo quería aprovechar que me habían invitado a una fiesta. Y al final no se hizo la fiesta. Ay, ¿cuántos días se faltan a Lana para crecer? Un montón, no. Toma tu biberón. Toma tu biberón. ¿Qué tienes más? Nada, social. Bueno, vamos a tratar de hacerte cariñitos para que no estés molestándome. Jugar. Y luego pones aquí a Brenda. ¿Y Claudia cómo está? ¿Claudia está bien? Bien, necesito enseñarle a esta niña a hablar. Porque necesita hablar. Necesito que aprendas. Aprende, Alana, aprende. Alana, deja de jugar. Vamos a aprender a unas cuantas palabras. Aprenderemos a decir hola. Aprenderemos a decir avión. Avión. Fotografía. Dormir. Dormir. Olvídate de dormir. ¿Dónde puedo poner una cama? Aunque sea una cama individual, le debería de comprar baratita y usamos el truco. O de esto, ¿cuánto llena de energía esto? No dice, igual que las mecedoras. Bueno, un saco de dormir para que pueda dormir. Dormir. ¿Tú también tienes sueño, corazón? No, tienes hambre. Te voy a dar de comer en el suelo. Ok, sí, ya empezamos, pero tienes mucho sueño, la niña tiene sueño. Y vamos a poner a Lana en la cuna cuando termine de comer. Cuando termine de comer. Listo. Poner a Lana en la cuna. Ya terminó de comer. Y luego tú vienes a dormir. A dormir. A dormir, Angelita. A ver cuál funciona mejor. Si funciona mejor la cosa esta del saco de dormir. ¿Hay un perro? ¿O es mi hija? Ay, no, pobrecita. Pobrecita, durmiendo en el piso después de haber dormido bien en cama y todo. ¿Y la vendía todo esto? ¿Vendía esa cama? No, aquí está, pero no quería utilizar cama, tal vez. Seré bastante... Uy, Move Objects está activo. Y eso... off. Listo. Ay, ¿por qué me regalan estas cosas? ¡Qué horror! ¿Yo para qué quiero esto? ¿Esto para qué me sirve? ¿Dormirá mejor? Duérmete ya, hija monstruo. Duérmete ya. No, pobre de mí. Yo aceptando retos. Debería de haber hecho, no sé, el reto de los 100 bebés. Pero solo ser, ya saben, un hombre irresponsable. Teniendo 100 bebés por el mundo.
Ah, ya tu hija se ensució el pañal y vas a estar incómoda. Bueno, ya se durmió. ¿Y tú? Te sientes sola. ¿Y tú? Ya vas a ensuciar también. Ay, cómo hace ruido ese refri. Pobrecita, pobrecita, pobrecita Clara, en serio. Se han eliminado 27 vehículos. Ok, no me interesa, pero gracias por avisar. ¿Será que llena rápido? ¿Será que llena más rápido que la otra cosa? Ay, no. Es el cumpleaños de Claudia, es el cumpleaños. ¡Yay! Ok, vamos a tener tres monstruos. Cambiar el pañal sucio. Vamos a darle el biberón. A ver, vamos a empezar a cambiar el pañal sucio. Creo que las dos están con el pañal sucio. Sí. Se pueden escaldar, así que les vamos a cambiar el pañal sucio. ¡Ay, no! ¡Un rayo! ¡Dios mío! ¡Uy, no, no, no! Esta niña está bien mal. ¡Despiértate! ¿Qué niña está mal? ¿Claudia? Claudia, Claudia está bien mal. Ve a atender a Claudia, ve a atender a Claudia. Ve a atender a Claudia. ¿Cambiar el pañal sucio? Ok. ¿Y qué les pasa? ¿Tienen hambre? Ok. Ok, después de cambiar el pañal sucio, le das de un biberón. Ponla otra vez. ¿Dar el biberón? Ok, se bulló. Ok. Dar el biberón, cambiar el pañal sucio y le das el biberón. Abrazar con cariño, no. Ahorita, prioridades, hijas, prioridades. ¿Y tú también estás llorando? No, tú estás galán, dormidísima. Ok, ya, déjala. Bueno, al menos durmió mejor. Y esto ya apesta, así que lo vamos a limpiar. ¿Qué pasó? ¿Para dónde vas? Clara. Clara, aquí está la niña. Clara, aquí está la niña. Cambiar el pañal sucio y dar el biberón. No, eso no. Eso no. Clara. 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 No te creo. Ay, no, la voy a resetear porque la niña es el problema, no es ella. Eso es trampa. ¿Dónde está? Agárrala. No, 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 no. Agarra, Brenda. Ven acá, vamos a acostarla. A ver, ¿eres tú la que está mal o es la Sim? No, 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 no la dejes ahí. Yo sé que quieres darle de comer a tu hija. No, Dios mío, no, Dios mío, darte comer, dar el biberón y la metes a la cuna. Meter a la cuna. ¿Es la cuna la que está mala? ¿Brenda? ¿Cómo? Pero si Brenda está aquí. No, otra vez me va a tocar reiniciarla. Reiniciar, sí. Ay. Ay, no, santo cielo, apestas. Cambiar el pañal sucio y dar de comer en el suelo. Brenda, recoger a Brenda. No, no, no. Ay, me va a tocar reiniciar objetos. ¿Esto es en serio? Bueno, para reiniciar objetos hay que irse por acá y vamos a reiniciar objetos. Nos va a salir los de la unidad doméstica, así que vamos a activo. Y tenemos todos los objetos. Acá no sé cuál de las dos cunas es. Ah, quiero ver, quiero ver. ¿Están las cunas acá? Tendrían que salir las cunas. ¿Por qué no salen las cunas? No puede ser. Las cunas. Vamos a reiniciarlos todos. Hasta Clara se reinició. Hasta las puertas se reiniciaron. Ok. Meter a la cuna a Brenda. Meter en la cuna a Claudia. Tú vente para acá, corazón. Ah, ya sabe caminar. Qué bien. ¿A dónde la llevas? No, 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 no la vayas a dejar ahí. No la vayas a dejar ahí. Ok, ¿cuál cuna nos sirve? Ok. Ok, dale el biberón. Dale el biberón. Dale el biberón. Listo. Ay, Claudia, ya recogí a Claudia.
Ay, Alana, eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. No me haces ningún tipo de problema. Hoy le vamos a enseñar a usar esto a Alana hasta que lo sepa usar, ¿ok? Tenemos la energía, tenemos el tiempo. Dale, 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 dale. ¿Por qué la vas a dejar ahí, mujer? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con las cunas? No entendí. Ok, la cuna no está siendo usada, pero por alguna razón no entiende la sim que ahí están las cunas. Voy a enseñarle a Lana a usar eso. ¿Quién llora? ¿Por qué lloras? ¿Tienes hambre? Ok. Vamos a dar el libro. Espérate que tenemos que atender a tu hermana mayor también. Necesita nuestra atención. Ok. Otra vez, hija. Tú puedes. Puja, 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 puja. Que salga la caquita. Ok, vamos a enseñarle y vamos a vaciar. Toma tu biberón. Listo. ¿Cómo que quieres ser policía? ¿De dónde? Vamos, Alana. Tú puedes. Vamos, Alana. Vamos, Amanda. ¿Pudo, pudo, pudo, pudo? Puja, hija. ¡Sí! ¡Yay! Vamos a vaciar esto. Vamos a botar eso y vamos a limpiar la casa. Y vamos a ir a comprar el boleto de lotería y nos vamos a zafar un rato de toda esta situación. A ver, billete de lotería, 10 simoleones. A ver si nos ganamos la lotería y podemos finalmente... Ok, vamos a limpiar nuestra casa. ¿O sabes qué? No la limpies, vete ya. Yo la limpio por ti, no te preocupes. En lo que yo pueda, te ayudo. Te echo la manito. Menos mal, Elena aprendió a usar el orinal. Ay, sí, menos mal. Así la niñera finalmente llama al canguro. Finalmente va a ser una niña grande. Y bueno, van a cumplir estas dos niñas años. Y creo que no vamos a estar ahí porque tenemos... Ah, no, 22 horas. Tenemos que ir a buscar hombres. Ay, no es cierto. Bueno, sí es cierto. Pero vamos a ver si nos juntamos con Ciro. Ciro Perry. Vamos a ver si lo llamamos para tener una cita. A ver si no tiene alguna pareja. Y si la tiene... No nos importa. Ay, ojalá y salga ganador. ¿Podemos ir a traer del festival de otoño algunas calabazas y venderlas? ¿Hay calabazas? No las veo. Tarda un poco esto. Yo me acuerdo que sí había. Ah, aquí están. Ah, no hay calabazas. Genial. No hay calabazas, compramos nuestro billete, ok, a ver si nos sentimos con suerte. Y vamos a llamar a Ciro, vamos a llamar a Ciro. Hola. Hola, Estefan, ¿qué tal? Estefan Suárez, ¿es tu hijo o no? Ok, contale un chiste. Amistoso, charla con él. Bueno, pues yo buscando a Ciro. Y aquí estamos, tú y yo hablando. Gorgoritos a los niños, porque preguntar sobre soltería ya le íbamos a preguntar. Ah, no, preguntar si no. ¿Te gustó? ¿Se gusta? Tenemos muchísimo en común, ok. Me ha encantado conocerte, tal vez deberíamos de tener una cita. ¿Y por qué no tenemos una cita ahorita, Estefan? Con sentido del humor, ay, tenemos. Ay, no, ¿por qué? Uy, hijo, cuidado. Cuidado, hijo. Ay, no, 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 no. Yo necesito, ay, formar pandilla, no. Yo necesito que ella se establezca, pero es que... Ay, no, no puede ser, no. Hablar de la escuela, hablen de la escuela. Ay, intenté bajarle volumen al coso este y no pude. Hablen de la escuela. ¿Es amistoso también? Excelente. Es Aries. Ok. Conocerse. Contar historia. Ay, tenemos tantísimo. Vamos a ninguno. ¡Ah! Excelente. Estefan no tiene pareja. Estefan es amistoso. Buen sentido del humor. Porque es clase clara. Donde no ha podido ganar la lotería hoy. Me lleva la que me trajo. ¿Será posible que ganase más e invirtiese más dinero? ¿Cómo? O sea, ¿tengo que ir a comprar otro? Bueno, lo vamos a intentar mañana. ¿Por qué no vamos con nuestra nueva conquista? ¡Ay, es el cumpleaños de Brenda! ¡Yay! No estamos en casa para celebrarle. Ok, vamos en... Todo una mala madre. Todo lo que una madre tiene que ser... ¡Ay, Brenda creció!
¡Ay, el cabello de Kiki! ¿Qué es tu papá, Brenda? Brenda, ¿quién es el papá de Brenda? ¡Ay, Harry Wong! ¡Ay, es el cumpleaños de Claudia! Ok, bueno, nacieron, cumplieron años justo como debía ser. ¡Ay, qué hermoso! Te lo perdiste por andar en conquista. ¿Qué pasa, Brenda? ¡Ay, tiene el color de cabello de su mamá! Ay, Claudia, la que no es mi favorita. No, Claudia anda desnuda. Ya la vamos a cambiar, ya las vamos a cambiar. Pero ahorita andamos en conquista de otro hombre que... Ay, ¿ya nos dejó? ¿En serio? Uy, qué bonito se mira el cielo. Es luna... Ay, tengo las cosas esas establecidas, ¿no? Qué horror. A ver, ¿quiere ir a comer? Vamos a ir a comer. Ay, ya cerró esto, qué horror. Quería comer unos perritos calientes, pero ni modo, y no quiero regresar a mi casa, que la niñera se encargue. Así que vamos al restaurante, comer aquí, comer a solas. En el restaurante Grasiento, en este de acá. Vamos a comer, a ver si ganamos esta vez la lotería. Crucen los dedos. ¿Quién está revolviendo en el... El ingrede? ¡Qué bochorno! Aquí está Estefan, aquí está Estefan. ¡No, Estefan, no te vayas! ¡Estefan! ¡Ay, en una limusina iba esa loca! ¡No, Estefan, adiós! ¡Amor de mi vida! ¡Anda y busca tu lugar! Ok, vamos a mandarle mensajes a Ciro. Ciro creo que está casado. Pero mensaje de texto amistoso. Invitar a la unidad doméstica, ¿no? Mensaje de texto amistoso, mensaje de texto amistoso. ¿Brenda? No, Claudia se hizo mayor. No, hombre, Claudia no era la mayor. Por eso se llama con C de Claudia, no con B de Brenda, porque ella sigue después de la B. Excelente, muchas gracias, la cambiaste, pero cámbiale el pañal, corazón. No me dejes con ese traste a mí. Este cabello no sé de quién es. No sé si es del papá. Porque el papá ya está viejo, ¿no? Entonces por eso no sé si es del papá. Tan, taran, 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 taran. Ok, vámonos, niña. Tú deberías estar ya en tu casa. ¿Y la hora de queda? ¿Y el toque de queda? Ok, vámonos a casa, pues. Oh, vamos a enfrentar nuestra cruda realidad, que es criar tres criaturas. ¡Brenda! ¡Claudia! ¿Qué haces ahí, Claudia? Vente para acá. Qué buena niñera tengo, Dios mío. Ojalá y nunca se cambie. Ojalá y nunca crezca. Siga siendo adolescente siempre. ¿Qué tienes, corazón? ¿No te cambiaron el pañal? ¿Y tú? Hambre tienes. Ok. A ver si tu niñera te hace caso en lo que yo llego. Ay, estoy súper tensa. Y Alana las mira como... insulsas. ¿Incultas? Ya llegué. Ugh, a ver. Me dejaste con toda esta movida, corazón. ¿Yo para qué te pago? ¿Para qué te pago? A ver... Tienes ganas de ir al baño, tienes hambre y tienes sueño. Ok, vamos a dar de comer en el suelo. Tú tienes hambre, solo hambre. Excelente. Bueno, te vamos a dar de comer en el suelo. ¿Y tú, Alanita, qué tienes? No, Alanita es toda bella. Alanita tiene sueño, así que vamos a meter en la cuna a Alana. Adiós, Braydan. Brayda. Brayda. Es como Brenda, pero con otro acento. Ay, santo cielo, qué bello que crecieron Claudia London, Brenda London y Alana London. Excelente, pero las voy a cambiar porque Claudia anda sin ropa. Vamos a darle de comer en el suelo y dale, ve a acostar a Alana. Ah, bueno, acuestas también a Claudia, que ya tiene sueño, y también acostamos a Brenda, porque ya tiene sueño también. Ah, qué excelente, excelente. Y vamos a dormirnos nosotras. Ay, no, esto no es para ti. Vamos a dormirnos tranquilamente. La mejor inversión es esa cama. ¿Te quieres casar? ¿Por qué quieres meter a un hombre en ese gran problema de tener 26 hijos, si no es que 25 o 26? No lo sé. Pero bueno, crecieron las niñas, así que finalmente podemos estar tranquilos y tranquilas de que, ¿qué quieres? ¿Qué quiere? Leerle a Brenda London para que se duerma. Oh.
Mamá ejemplar, ¿no? Vamos a intentar de ganar la lotería, pero eso va a ser en otro episodio. Espero poder estar actualizando esta serie más seguido. Pero es que me tensan los hombros ahorita con esta serie. Eso ha sido todo por el video de ahora. Yo espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ser miembros del canal. Recuerden que pueden ver las ventajas. Y espero ponerme al día con todo lo de los miembros del canal. De verdad, mil disculpas, en serio. Espero que estén disfrutando esta serie, espero que estén disfrutando de escucharme tensa, de, no sé, no se imaginan la cara de what que tengo cada vez que grabo esta serie, pero es parte del reto. Así que nada más, yo les mando un enorme abrazo, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por apoyar esta pequeña comunidad. Y nada más, nos vemos en un siguiente video. Adiós.